Paper. No, I just puffed it up. Oh, okay. sorry. Okay. Hi. <laughs> So, um, it's afternoon time. People tend to be a little more like that. I'm jet lagged, <laughs> so I'm ready for a nap. Um, so, let's do some Tara mantra because that is full of energy <laughs> and will hopefully wake us up. Entonces, bueno, estamos ya en la sesión de la tarde. Normalmente en las sesiones de la tarde estamos un poquito más adormecidos. Yo además estoy con jet lag, entonces quizás es bueno que hagamos unos pocos mantras de Tara, que esto nos da mucha energía y nos despierta. Tara es una de las manifestaciones femeninas de Buda. Eh, yes. Estaba mostrándola aquí atrás, y las representaciones y allá en el altar. Okay, so we can imagine Green Tara in the space in front of us with a uh, a body of green radiating light. Entonces podemos imaginar a Tara en el espacio de nosotros con ese cuerpo de luz verde radiante. And uh, we're surrounded by all the sentient beings. Y nosotros por todos los seres. And as we recite the mantra. <coughs> Much green, energizing, enthusiastic light comes from Tara and flows into us. Y en us. lo que recitamos el mantra podemos eh, visualizar como esa energía radiante que nos da energía. And it uh, again purifies our mind, brings all the quality, the enlightened qualities. Y esa luz purifica nuestra mente, la de todos los seres y nos impregna de todas las cualidades de una mente iluminada. And makes us enthusiastic about practicing. Y nos da ese para la okay. So uh, you'll catch on the mantra. It's, it's not too difficult. Okay. So we'll do it 21 times. Vamos a hacerlo 21 veces. Okay. Do you want to do the mala? Mm, Oh, yeah. That would be nice. Maybe it's 28 or this, something. Hmm? Oh. Probablemente 28, no estoy seguro. Oh, then I'll count my fingers. <laughs> <laughs> I'll get approximately 21. Más o menos. Okay, so visualize Tara in the space in front. Les vamos a visualizar a Tara en el espacio frente a nosotros. Om tare Tutare tare Soha Om tare tu tare Om tare tu tare Om tare tu tare Om tare tare Om tare tu tare Om tare to tare Om tare tu Om tare to tarry to the soha. Om tarry to tarry to 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 Om tarry to tarry to

Then do your body scan and go right into uh, the breathing meditation as before. Entonces, manteniendo la postura eh, del cuerpo eréctil recta, llevamos nuestra atención como antes a la respiración.

and a wish to repay their kindness y un deseo de devolver su bondad. specifically by being able to guide them on the path to full awakening especialmente eh, para ser capaz de poder guiarles en el camino hacia el completo despertar. and to do that to practice and actualize the path ourselves Y para ello tenemos que practicar y generar nosotros el camino. Entonces hagamos que esa sea nuestra motivación. And then open your eyes, come out of your Entonces abrimos los ojos, salimos de la meditación. So this morning we. ¿Calor? Podéis abrir las puertas oh. que hace un poco de calor, por favor. So this morning, um, in talking about healing relationships and forming good relationships, we talked about anger and how it obscures and causes problems. Y esta mañana, hablando de las relaciones y cómo sanar nuestras relaciones, hemos hablado del de odio y cómo esto oscurece nuestra mente y dificulta las relaciones. Y hemos visto algunas formas de contrarrestar ese, ese odio. Y Uh, having good relationships. Entonces he pensado que esta tarde podemos hablar del apego que, que se aferra y cómo podemos trabajar con esa mente para que no haya dificultades en las relaciones. Okay. Now the thing is, it's much easier to see how anger. uh creates difficulties. It is much more to recognize how the or the creates difficulties. Yeah, cuz when we're angry, we're unhappy. There's conflict. The people around us notice the conflict. So it's Everybody kind of knows it's an obstacle. Porque eh, cuando estamos enfadados, nos sentimos mal, eh, infelices, y, y creamos muchos obstáculos. Y esto es algo que todos podemos reconocer fácilmente. Okay. With attachment, it's a bit more difficult because when we're attached to somebody, we feel happy. Pero sin embargo, con el apego no es tan fácil porque cuando sentimos, por ejemplo, apego hacia alguna persona, a, 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 a corto plazo te sientes bien, te sientes feliz. O al menos diríamos que cuando tu apego eh, se siente satisfecho, entonces te sientes feliz. Sí, y así With being attached. Y entonces eso eh, nos impide, eh, nos hace ver que no hay nada erróneo respecto a sentir apego. Okay, but uh, listen to the definition of attachment here. Pero vamos a escuchar la definición del apego. Okay, so attachments of mind that depends on projecting good qualities that aren't there. or exaggerating qualities that are there and then wanting to hold on to the other person or the object or whatever it is for attached to. Entonces el apego proyecta cualidades eh, sobre el objeto de apego que no está ahí o exagera las cualidades del objeto de apego y hace que no quiera separarte del mismo. Okay. So, our whole view of, if we focus on people you know attachment to people when we're attached to people we're seeing exaggerated good qualities so we think these people have those marvelous qualities and that's why we feel happy Mm -hmm. Entonces, cuando nuestro apego es hacia las personas, lo que el apego hace es que exagera o proyecta cualidades eh, sobre esas personas y hace que lo veas como algo más, increíblemente como que esas cualidades, esa persona posee todas esas cualidades y no quieras separarte de esas, de esas personas. Or I might have to qualify it. It's not just that um, they have good qualities. but they're and that makes us attached it's they're showing our, their good qualities to us pero no es tanto que tengan eh, en sí esas eh, cualidades hacia las que nos estamos sintiendo ese apego, sino que muestran esas cualidades hacia nosotros, las dirigen hacia nosotros. Porque si esa misma persona muestra esas cualidades hacia alguien que no nos agrada, no te ibas a sentir tan feliz con ello. Yeah que es el mismo ejemplo que hablábamos antes con el enfado. Si alguien se enoja conmigo, me siento de una forma, pero si se enoja con la con paloma, pues lo siento de forma diferente. Yeah. So, if somebody is showing their good qualities of encouragement and support and uh, praise and appreciation towards me, then I feel really good. Y me claro, Si la persona muestra esas cualidades, eh, esas cualidades positivas, de esa, como esa confianza en mí o esas buenas características que estamos viendo, pues nos vamos a sentir eh, como muy complacidos, muy, eh, vamos a sentirlos como algo muy bueno. Pero okay. Donald Trump y he's so wonderful, I appreciate him so much, and praises him, I don't have the same feeling of attachment. But sin if someone shows... They're talking about the same qualities, but instead of seeing them in me, they're seeing them Donald Trump, and alaba his qualities, saying, wow, what a good person he is, how wonderful, etc., etc., i no voy not sentir tan feel so happy. By the way, if I can just uh, distract for a minute... There's a website called Funny or Die, and it has a um, an interview with Donal Donaldo Trompes in, in Espanol. Entonces, uh, saliéndome un poquillo del tema, hay una página web que se llama Funny or Die, y que habla de Donald Trompeta en Español. Yeah. So you should watch it. Yeah. <laughs> <laughs> it's quite funny. It's muy divertida, muy Yeah. <laughs> no, it's it's really funny. We should watch it together. <laughs> um okay. So the thing is, you know, what makes me get attached to somebody is when that person you know is nice to me they give me gifts yeah they tell me how wonderful i am they tell me how good looking i am yeah don't, don't you think so <laughs> yeah the haircut suits pues me de hecho don't you think? lo que hace que nos apeguemos a alguien es cuando esa persona me mira con buenos ojos Me alaba, me dice, reconoce lo, lo bonita que soy, lo agradable. no os dais cuenta como lo bonita que soy? Sí. Yeah. Yeah, I get compliments on my hairdos sometimes. Eh, a, a veces me, me alaban, a veces yeah. me alaban también. And on my outfit. <laughs> I outfit. On my outfit. Yeah, I, my, my, like my dress. My, I, yeah, yeah. Por yeah. ejemplo, de mi ropa mismo, ¿no? Yeah. De mis hábitos. Do, ¿Do you get compliments? Sometimes. Sometimes, yeah. <laughs> <laughs> Yeah, but people will say to me, not everybody can wear their hair like that, but it looks really good on you. For a veces dicen, no todo el mundo puede raparse así el pelo, pero a ti te queda muy bien. Yeah. Okay. So people who praise me, who point out my good qualities, who are you know nice to me and give me presents and

Realmente es gente, wow, maravillosa, estupenda. Yeah, so I'm attached to them. Entonces claro, pues claro que me apego a ellos. Okay, now when you're attached to people, do you think that there's anything real, unrealistic in the way you're seeing them? Y cuando te apegas a una persona, eh, piensas que hay algo eh, como no realista en tu visión de la persona, algo que no está bien. Yeah, we don't. We think they really have all those good qualities from pues their Pues no, own realmente side. pensamos que esa persona tiene todas esas cualidades eh, agradables que le vemos. Yeah, especially when you fall in love. Y qué decir cuando te enamoras. Isn't yeah, it? Your eyes are like diamonds. Your teeth are like pearls. <laughs> tus ojos son como diamantes. Tus dientes son como perlas. Yeah. All This Romeo Juliet kind of stuff. Todo you know? este asunto de Romeo y Julieta. Yeah, and like this guy, I mean, he's fantastic. Wow, it's fantastic. You know, oh, wow, so good looking, so intelligent, es... so rich. Oh, but I'm not attached to that, but it's nice anyway. <laughs> <laughs> Tan. Eh, qué atractivo es, qué inteligente, además. Está muy bien colocado, tiene mucha riqueza, aunque yo no estoy apegada a ello, pero bueno, no está mal que la tenga. Sí, es tan creativo, tan atlético, and most of all, y sobre todo, he thinks I'm great. piensa que yo soy maravillosa. Yeah. Yeah, that's his real good quality, y esa es una, una real buena cualidad del otro. Yeah. So I just adore him. Entonces, pues claro que le adoro. And my heart gets faint with... Y claro que mi corazón se se desmaya cuando le ve. Yeah. And then of course all the love songs on the radio float through my mind. Y por supuesto eh, en mi mente aparecen todas esas canciones de amor que escuchamos en la radio. Yeah. And he's singing to me, I can't live without you. <laughs> Ya veis lo que está cantando. <laughs> And, of course somebody who can't live without me you know i mean yeah mas encima como claro esa persona no va a poder vivir sin mi claro yeah no sé. so then i can't live without him pues por supuesto tampoco podré vivir sin él yeah and i mean he's prince charming he showed up on his white horse He's es como el príncipe azul en el caballo blanco Por el que he estado esperando durante toda mi vida. Ha costado un poco, pero finalmente ha aparecido. And me off my feet. Y que me puede elevar eh, con mis pies, me puede sacar por encima. Y vamos a casarnos y vivir felizmente juntos. Right? Yeah, right. <laughs> have you have you done that? Had your own principal <laughs> or pasado algo así. <laughs> <laughs> Yeah. We've all had that, right? <laughs> yeah. And when you're in the middle of it, you're sure it's lasting forever and it's real and Everybody else has problems in their relationship but Your relationship is perfect y cuando eso no sucede pues nos parece que, no, que nuestra relación va a ser perfecta, que bueno que la de los demás pueden tener problemas pero que la nuestra es maravillosa y así lo será siempre. Hay algunas que otras cosillas por aquí y por allá pero bueno no tienen gran importancia. but so much that he's gonna change his faults. Entonces, eh, quizás tiene unas pequeñas faltas pero como me quiere tanto tanto seguro que las cambiará. Yeah, I'm gonna save him porque yo le voy a salvar his uh, de sus faltas. I'm gonna rescue him, and because he loves me so much, all the little red flags will turn into roses. Porque claro que le voy a rescatar, le voy a salvar, va a cambiar y entonces todo será como rosa. Okay, right? Sí o no? Yeah, <laughs> yeah sí, right? Yeah. How long does that last? ¿Cuánto tiempo dura? Esto. <laughs> three months. años <laughs> <laughs> <Es, es el laughs> <laughs> <lot. laughs> Algunos tres meses, otros three years, you say. Oh, Tres años. Pero parece que acaba, sí o No. ¿Eh? Yeah. And then he leaves his dirty socks on the floor. Y de repente deja los calcetines sucios en el <laughs> suelo. <laughs> That was one of the things he was going to change because he loved you so much. Yeah. But he still leaves them on the floor, and pero, they still stink. Yeah. And then he thinks that he's so close to you that then he can say anything to you, including all of his bad moods. Yeah, a ver, a ver, repite so He, he feels you. so close yes. to you that then he can be completely open Ajá, yeah, so yeah. then he dumps all of his bad moods on you and he's crabby mm -hmm. and grouchy Y él está, and tan, lo, está tan cercano a ti, pues que se va a abrir completamente y va a soltar pues todo lo que tiene dentro, sus malos modales y demás Right? Sí yeah. o no? Yeah. And and then he starts picking faults at you. Y de repente empieza a señalar faltas que tú tienes. Yeah. And you're going, "Wait, this was supposed to be perfect." Y de repente dice, "Pues bueno, esto no iba a ser perfecto."

Porque para you ello, forever. en primer lugar, tú tienes que quererme a mí para siempre y luego yo te querré a ti por siempre. Y desde luego no vamos a cambiar este orden. Primero, tú me tienes que querer a mí para siempre y luego yo a ti. Entonces más vale que que cambies. <laughs> okay. And then, of course, not only does you know you say that to him. So sometimes you may say it in a little bit of a loud voice. Sometimes you may say it because you're wounded to the heart. Entonces, claro, que entonces de vez en cuando vas a decirle con un tono de voz un poquito elevado, pues lo que no te gusta, y otras veces vas a montar el drama de que si no me quieres, lo que está pasando, etcétera. Yeah. And then what happens? Entonces, ¿qué pasa? Yeah. Then you go from being so attached and in love to being so angry. <laughs> que de repente pasas del extremo de quererle tantísimo, sentir tanto apego, al extremo estar...

Y de repente are about. A, entonces empiezas a preguntarte, bueno, ¿y por qué recibe tantos mensajes en el teléfono? ¿De qué va esto? Yeah. And your whole life falls apart. Y toda tu vida se derrumba. Mm. It's, it's, it's real painful, isn't y es muy doloroso, ¿sí o no? Sí, yeah, sí. Yeah. Yeah, we've all had relationships that have fallen apart, and it's not fun. Y todos hemos tenido, hemos sufrido de esto, y desde luego no es divertido. Yeah, and then we get the other kind of love song. Y luego tenemos yeah. también otro tipo de eh, canciones de amor. Yeah, you walked out on me. <laughs> <laughs> no sé lo que ha hecho you walk. Uh, what the... de esa no sé cómo se traduce. Exacto, exacto. Me ha dejado, básicamente. yeah. And then there's then there's the other one about uh, what was it you know I forgot. You know, I'm gonna get those boots and walk all over you. Remember that? Oh, one? De, de pisarte. Yeah. Okay. There is one song in Spanish. Yeah. <laughs> there is a uh, the Spanish song that they say if you tell me come. I give up everything. <laughs> oh, yes. Okay. So the the problem here is that we confused attachment with love. Yeah, the problem is es that we que confuse amor y apego. Okay. Because attachment exaggerates the good qualities, projects good qualities. Porque el apego proyecta y exagera las buenas cualidades. And we care about somebody as long as they fulfill our checklist. Y entonces, eh, nos eh, interesa alguien en tanto esa persona eh, esté satisfaga toda mi lista de requerimientos. Okay, you give me presents. Eh, regalitos, click. You tell me I'm wonderful. Me dices lo maravillosa que soy, ¿vale? When other people criticize me, you support me. Cuando alguien me critica, tú me apoyas a mí. Yeah, you like to do everything I like to do. Tú, a ti te gusta hacer todo lo que a mí me gusta hacer. Yeah. But when he stops meeting those conditions, pero cuando deja de cumplir todos esos requerimientos. Yeah. Then, instead of wishing him well, you want to clobber the guy. Entonces, en vez de desear el bien para esa persona, lo que quieres es justo lo opuesto. Right, te coges algo and para poder it. golpear a la persona. Yeah. Okay. So, love have a checklist. Mientras que con el amor, en el amor no hay una lista de condiciones. Okay. Uh, love is. simply wanting someone to have happiness and the causes of happiness. el amor es simplemente el desear que la otra persona sea feliz y sepa crear esas causas de felicidad. not because they think we're wonderful, not because they, they are nice to us, but simply because they exist. y no porque pensemos esas personas piensen lo maravilloso que somos y nos lo digan mm -hmm. sino simplemente porque esas personas existen deseamos que sean felices okay. so very different than attachment. entonces algo muy mm -hmm. diferente al apego okay. some when we're in the middle of attachment

y nos hace creer que en realidad queremos a esa persona and we don't realize its attachment until that person stops fulfilling our checklist y no nos damos, cuen sorry, y no nos damos cuenta de que ese apego hasta que esa persona deja de, de, de satisfacer esos requerimientos and then we become annoyed and we feel rejected. and so on. Y entonces, pues eso nos molesta, nos sentimos rechazados, etcétera. Okay? Ah? Yeah. Understand? ¿Comprendes? Is this your experience? Es vuestra experiencia. Yeah. Okay. So the thing is, the more we're attached to when put it this way, when we're attached to someone, Es a big setup for suffering. Entonces, eh, cuando sentimos apego hacia una persona, eso abre las puertas a mucho sufrimiento. Okay. Because we're not seeing the person accurately. Porque no estamos viendo bien adecuadamente a la persona. Okay? So our image of who they are and who they are are very far apart Entonces hay mucha distancia entre lo que es la persona y como la vemos mm -hmm. okay. but it's, it's hard to detect that because when we're very attached where the mind is is happy Pero, so we don't question uh, the story we're telling ourselves about who that person is. Pero es difícil darnos cuenta porque cuando estamos eh, sentimos a pego, no vemos en absoluto la realidad, no vemos bien a esa persona, entonces no distinguimos que nuestra mente está co con ese con ese engaño. Mm -hmm. So I knew a family where the daughter had fallen in love with this one young man who was uh, getting his Ph.D. in, in economics. Entonces, eh, a una familia cuya hija se enamoró de, de alguien que iba a graduarse en económicas. And uh, the couple went to see her parents one day. Entonces, la fue a ver a los un día. and you know her father and mother were quite well educated and they started asking him about uh, what's the famous economist john kenneth smith john, smith. john kenneth galbraith somebody yeah, yeah. entonces la familia de la chica era una gente con mucha eh, formación y entonces cuando fue este chico empezaron a preguntarle sobre un economista muy famoso young look idea y este was this guy. joven estaba sin la más mínima idea eh, de, de quién era esa persona. and it winds up that the young man had completely put on a totally false um, appearance to the young woman because he wasn't getting his phd in economics y bueno lo que finalmente descubrieron es que todo era una farsa que realmente este joven no no iba a graduarse en economía sino que había montado toda esa apariencia para enamorar a la chica yeah but when you see somebody in such a good light you don't look for those things. Thank goodness, the family, the Pero, parents found out. But <laughs> embargo, when you're in love, you don't realize it, you think it's a brain, that it's an incredibly intelligent and so on, and thanks to the family, they realized that all this was a montage. Yeah, so it's kind of like, I imagine you have dating, so online dating, you know, things? Online dating? Online yeah. dating, where, where people can matchmake, matchmakers online? Right? Ah, yeah. Eh, yeah. Si. Por ejemplo, yeah, for example, all or internet. Mm -hmm. Yeah, you have them here sí, and sí, yeah. Sí. yeah, we have them sí, eh, them, no? Yeah. <laughs> <laughs> so <sighs> when, when you know, so you're looking through kind yeah, of, yeah. you know, in with your consumer mind looking for a, a good uh, <laughs> a good catch and they they've always presented themselves with all of their good qualities. <laughs> they don't say in in, you know, Y, por supuesto, pues en estas eh, webs de encuentros todo el mundo presenta su mejor imagen y tú estás ahí mirando a través de los diferentes perfiles, que, por supuesto, ninguno de ellos te dice que deja los calcetines sucios continuamente por ahí y por allá. Y suelen poner la foto de 20 años atrás, por cierto. <laughs> yeah. <laughs> Okay, and so you're looking at this, wow. wow, está interesante esa persona. Yeah, you see an attachment starts arising, and our wisdom is out the door. Okay. Yeah. So romantic attachment is one good example of how attachment uh, makes for, for difficulties in relationships. Entonces, este, podemos ver con claridad cómo cuando surge ese apego romántico hacia las personas, dificulta las relaciones. Mm. Okay. So, Uh, the, one of another element in this kind of attachment is that we have m very unrealistic expectations of the other person. Y otra de las eh, componentes de eh, cuando está presente el apego en estas circunstancias es que tenemos unas expectativas muy poco realistas. Yeah. So as soon as the person becomes related to me. My boyfriend, or my girlfriend, my spouse, my parent, my child—anything related to me. Yeah, then I have all sorts of expectations on them. Entonces, tan pronto sentimos apego, pues hacia esa esa persona, mi esposo o mis hijos o lo que quiera que sea, enseguida eh, creamos toda una serie de expectativas irrealistas respecto a esa persona. Okay. So especially in romantic relationships, you know, one of the expectations is that, well, you're going to love me forever. Y por supuesto, en, eh, parte estas expectativas irrealistas en una relación así romántica es me vas a me, me vas a querer siempre. Okay. And whatever I feel like doing, you're going to feel like doing that, too, at the same time I feel like doing it. Y, y por otro lado, cuando yo tenga ganas de hacer algo, me apetezca algo, a ti también te va a apetecer, y además al mismo tiempo. Okay. And you're going to meet all of my emotional needs. Y además, tú vas a satisfacer todas mis eh, necesidades emocionales. Yeah, so when I feel lonely, you're going to... You know, be the thing, the panacea for my loneliness. When I feel like fun, you're going to join in having a good time. You're going to be everything I want you to be. Y entonces, cuando me sienta eh, sola, pues vas a ser como la la panacea de mi soledad. Cuando me sienta con ganas de hacer algo, pues tú vas a ser el que me va a apoyar en esto, etcétera. Yeah. Then. If somebody said to you, "Yeah, I expect you to, to do what I want to do when I want to do it, always, and I expect you to always fulfill my emotional needs," what would you say? Entonces, eh, ponte en, en la situación. Pregúntate si conoces a alguna persona y de repente te dice que, bueno, que espera de ti. que en todo que, 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 que sientas que cuando la otra persona quiere hacer algo tú también tengas ese deseo de, de hacer algo en ese mismo instante y de que es, y de que tú vas a satisfacer todas las necesidades de esa persona qué pensarías de esa persona qué te dice eso de ti yeah. qué espera eso de ti en other words whatever you're expecting from them they expect for you and they verbalize that how would you feel? es decir que lo que ellos, lo que tú esperas de los demás, pues encuentras a alguien que, sea, que tenga esas expectativas sobre ti y que además que lo verbaliza y quiere satisfacer esas expectativas. ¿Qué pensarías? ¿Dirías, oh sí, seguro, puedo hacer eso? No. <laughs> yeah. You'd say, chao, bye bye. <laughs> You know, what you want me to do and be is not who I am. Me dirías claramente pues adiós. Eh, desde luego lo que esperas de mí, lo que tú quieres que yo sea no es lo que yo soy, entonces adiós, bye bye. Yeah. But we have those expectations of them and we think that they're very fair and just and that the other person should fulfill them. Pero sin embargo, nosotros tenemos esas expectativas del otro. Y, y creemos que son muy justas y que la otra persona tiene que satisfacerlas. ¿Sí o no? ¿Os dais cuenta? ¿Sí o no? So, are you some sense about how in ¿Empezáis a tener una cierta idea de cómo eh, cuando está el presente el apego crea con, con problemas en las relaciones? yeah these unrealistic expectations that come because we're attached to the person create the ground for a lot of discord and problems sí, todas estas expectativas mm -hmm. irrealistas que tenemos de las personas uh, sient la base para esos conflictos que vamos a experimentar okay. and often we don't realize what our expectations are Y a menudo no nos damos cuenta de cuáles son nuestras expectativas. Yeah. So we don't verbalize them. We don't check them out. No las yeah. verbalizamos, no las eh, expresamos and instead we're shattered, somos sino que simplemente gritamos and you know, we're shattered when the other person doesn't fulfill them. Cuando la otra persona no las satisface. Okay. But this is ignorance on our part and attachment on our part for not being aware of the stories that our mind is creating about this person y and the relationship. Y es, eso eh, nuestra propia ignorancia, nuestro propio apego, eh, de, del, del no darnos cuenta de cuáles son esas expectativas y de lo irrealistas que son. Mm -hmm. okay. Now let's switch over for, for we we talked about romantic relationships. Let's talk about kids. How many of you have kids? Ahora vamos a pasar de las relaciones románticas a las relaciones con nuestros hijos. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis hijos? Do you have kids? Levantar las manos. Okay, a good number of you have kids. Okay. Now, when you have a child, yeah, you love that child to bits, don't you? Cuando tienes un hijo, pues claro que lo quieres mucho, ¿verdad? Yeah. At least at the beginning. <laughs> <laughs> al menos al principio. Al menos al principio. You know, even you know when they're when they're an infant when they're first born, they're just so cute. Porque claro que cuando son bebés son tan bonitos. Yeah, even they cry in the middle of the night, you know, and you have to get up and feed them. It's okay because they're so adorable. Incluso aunque se pongan a llorar a mitad de la noche tengas que levantarte para alimentarlo.

And everything you weren't able to be, you want your child to be. Y todo lo que tú no has podido ser quisieras que lo fuera tu hijo, right? Mm -hmm. Yeah. But what happens if your child doesn't want to be that person, or have those things, or do those things? Pero qué pasa si tu hijo no quiere ser esa persona, hacer esas cosas o tener esas cosas? Yeah. y problem, o sea, hay problemas, ¿no? Yeah, yeah. I I wasn't supposed to grow up and be a Buddhist nun. Yo no se, eh, se suponía que yo no iba a ser una monja budista de mayor. Yeah. I was supposed to grow up and uh, have a good career that makes a lot of money. Se suponía que yo iba a tener una buena carrera que me permitiera tener mucho dinero. Okay. Get married to, to a man who's really wonderful and also makes a lot of money. Eh, y con que fuera y que mucho and have children who are brilliant, who are geniuses. Y tener hijos que eran genios, que eran yeah. That's what I was supposed to grow up to be. And look at me. pero mírame. <laughs> You know, my poor parents struck out. Mis pobres padres, eh, imagínate. Yeah, they got me. Me, eso es lo que me obtuvieron de mí. Yeah. So, have any of you faced that kind of problem with your kids? Algunos de vosotros habéis tenido este tipo de problemas con vuestros hijos. Yeah, what you want them to be and have and do. Isn't what they want in life. Que lo que tú querías para ellos no encajaba con lo que ellos querían para sí mismos. video games. <laughs> tú querías que fueran atléticos, que salieran, que fueran activos, pero a ellos les apetece estar en casa con los videojuegos. Yeah. So it's difficult with kids, you know, isn't y es it? It's difícil con los hijos, sí o no? Yeah, and uh, then especially, uh, you know, when you're when they're growing up, like I said, you want them to have everything and be everything that you weren't able to do. So you know, when they're in first grade, yeah, and they failed their their spelling test and you know they didn't know how to spell dog correctly or cat correctly mm -hmm. and they failed their spelling test and oh my god Y cuando entonces eh, tus hijos empiezan a estudiar y tú que estás esperando que tus hijos sean, sean brillantes y empiezan a fallar en los exámenes, especialmente en el examen que allí hacen de, se ve que de deletrear y no saben ni siquiera escribir perro, entonces, wow, cuando fallan en esto eh, te preocupas. El primer grado y de repente y fracasan, eh, How is suspenden. My... How is my child going to get into Harvard University? Entonces, ¿cómo va a lograr entrar en Harvard? Yeah. yeah. I mean, this is terrible. Eso es terrible, you know? I think I better get a tutor and put them in a special school and get all the experts and, you know, Creo que que necesitan un tutor, un profesor especial. Voy a ponerle clases extras eh, porque tienen que aprender rápidamente a escribir perro y gato. Yeah. And what will my friends think? ¿Qué what will my parents think? Porque además, imagínate qué van a yeah. pensar mis mis my amigos, child. mis padres. They their first grade spell Que mi hijo fracase en el primer, eh, examen. i'm a terrible parent. se darán cuenta que soy una madre terrible. yeah. right. right? si no. <laughs> mm -hmm. yeah. See. meanwhile, the child who lives across the street, they flunked their spelling test. no problem. they, they fail. no, you say. no, they fail. Yeah. 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 Sin embargo, el, 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 niño, el otro chico que ha fracasado en sus exámenes, pues no hay ningún otro no hay, no hay problema aunque el otro haya suspendido. Those are freaking out test, no just Y aunque. <laughs> y aunque los padres de ese niño estén también horrorizados porque su hijo haya suspendido, pero ¿por qué se preocupan tanto si total era un examecito de nada? Yeah, fin de cuentas nadie sabe deletrear bien porque se preocupan tanto. Yeah, but when it's your child, again, national catastrophe. Pero si a quien le sucede eso es a tu hijo, entonces una catástrofe nacional. Mm -hmm. okay. Then your child grows up to be a teenager. Entonces, tu hijo eh, pasa, llega a ser un adolescente. The wonderful years of having teenage children. Esos maravillosos años de la adolescencia. Yeah. Who, when you say yes, say no. Que son básicamente que cuando... Si tú dices sí, ellos tienen que decir no. And when you say no, they say, why not? Y si tú dices no, ellos dicen, pero ¿por qué no? And when you say, do this... They do that. And que cuando tú dices <laughs> hace esto, ellos <laughs> hacen aquello. Yeah. But of course, we weren't like that when we were children. Pero por supuesto, when claro we que nosotros no éramos así a esa edad. Yeah. We were nice and cooperative. Éramos buenos eh, hijos y cooperábamos. Yeah. You you know what my mom used to say when I was a teenager? Well, she started saying it even before I was a teenager. What did I do to deserve this? Como mi madre solía decir cuando yo era adolescente, incluso un poco antes, qué habré hecho para merecer esto? So she had the idea of karma. Tenía una cierta entendimiento del karma, but she didn't really understand it correctly. Aunque <laughs> no lo entendía con total perfección. Because she didn't realize, you know, what she did to deserve this was what she did. You know, she thought it was what I did. <laughs> no se daba cuenta de realmente que él, cómo, había, cómo había llegado a eso, vaya. Okay. So it's very interesting again. As soon as a person, we attach the word my to a person my boyfriend, girlfriend, husband, wife, my child, my parents, my pet dog, my pet cat. mi pet frog. Yeah. My pet pig. People have pigs now as pets. Yeah. Entonces es interesante que tan pronto eh, añadimos la palabra mi a, a otro nombre, mi amigo, mi marido, mi esposa, mis niños, mi perrito, mi mascota cerdo, mi, ma mi lo que quiera que sea. Okay. then There's, as soon as my go comes into the equation there's a big change in our mind how we look at that person entonces tan pronto introducimos ese mi en esa en esa en relación a esa per, a esa persona o objeto hay un cambio en mi mente yeah because that's when all the expectations start coming Porque es cuando entonces aparece eh, en todas esas expectativas, que el juicio, el decepción, el traición, aparecen pues eso las expectativas frustradas, los conflictos, el sentir que nos han fallado, etcétera. Mm -hmm. Okay. So the problem why this happens is because of attachment. Y el problema de por qué todo esto sucede es por el apego. Because okay. remember from this morning I said sentient beings do what sentient beings do. Porque os acordáis que esta mañana os decía que los seres hacen lo que hacen. Yeah, so sentient beings are full of afflictions. They do all sorts of actions that we can't control. Entonces, los seres están, tienen muchas aflicciones y entonces por supuesto claro que hacen todo tipo de cosas yeah. eh, debido a ello. Do what do. Pero sin embargo cuando tenemos expectativas sobre ellos no nos damos cuenta de, de que es natural que hagan de que los seres hacen lo que hacen tal como son. Yeah, we think this person should be a Buddha. Y lo Más bien pensamos esa persona debe ser un Buda okay. Our definition of Buddha our definition of perfect is they do what I want them to do when I want them to do it. Nuestra definición en ese caso de Buda o de perfecto es que esa persona debe hacer lo que yo quiera hacer y además en el momento en que yo lo quiera. Okay, but that's not the definition of Buddha that you find in the scriptures. Pero no encaja eso con la definición de Buda que tu ves en las escrituras. Yeah, in the, in the scriptures, it's somebody who's abandoned all faults and developed all good qualities. Porque en las escrituras eh, la descripción de Buda es aquel que ha eliminado todas las faltas y ha desarrollado todas las cualidades. Yeah. The definition of a Buddha isn't that a Buddha does what we want them to do when no, we want them to y, do it. So it's very interesting to spend some time and, and look at our minds, you know, and see, try and get a. Um, an idea of the kind of unverbalized expectations Entonces we have of the people in our lives. It's very eh, interesting to contemplate, reflect on our mind, mm -hmm. and see all those non-verbalized expectations, those no unrealistic expectations we eh, no have people. Okay. And one good way to find these things is to look at where you've been upset or angry at the person and then realize that there was some kind of expectation that you had of them being different than they actually were you no hay las formas de de empezar a localizarlas es cuando por ejemplo estás eh tenfadas te a lo mejor en un momento dado con alguien ver qué expectativa tenías al respecto, eh, cómo esa persona pues, no ha actuado de acuerdo a lo que tú estabas esperando. Okay, the more expectations, the more disappointment. Porque claro que cuanto más expectativas, mayor eh, molestia, mayor frustración. So then, how do we really learn to love people? Entonces, ¿cómo aprender a amar a los seres? Yeah, if our current way of loving people is actually attachment mixed with maybe a little bit of love, how how do we how, what can we do to change our attitude? Um. One thing is to come back to to develop a sense of equanimity towards everybody. Yo no las primeras cosas a a tener en cuenta sería como dar un paso atrás y desarrollar como un sentimiento de ecuanimidad hacia los seres. Okay. Usually our mind doesn't have much equanimity. Que normalmente <laughs> nuestra mente no hay demasiada equanimidad. We have attachment for friends. Anger or aversion for enemies and people we don't like, and apathy towards everybody else. Porque normalmente eh, lo que está presente es como un cierto apego hacia algunos amigos, hacia algunos pocos, eh, como rechazo hacia hacia otros, hacia los que no nos gustan, y apatía hacia la hacia el resto. Okay, so we have to do something to. Neutralize those up and down feelings. entonces tenemos que hacer algo como para neutralizar o equilibrar esos eh, sentimientos tan dispares okay. so, uh, let's do a experiment um, a vamos, a, a short meditation. vamos a hacer un, un pequeño experimento una pequeña meditación okay. por unos momentos, eh, observar la respiración. <coughs> and think of someone that you're very attached to that you really you know, have a lot of strong feelings towards. And then ask yourself why am i so attached to that person? there's, there's no right or wrong answer. So just explore when you ask yourself, why am I attached to that person? ¿por qué siento apego hacia esa persona? No es que haya una respuesta buena y una mala, sino que se trata de explorar tus razones para sentir ese apego hacia la persona. so ask yourself that question and just listen and see what your mind says. Entonces, hazte esa pregunta y a ver qué dice tu mente.

Y de nuevo no es que haya una respuesta eh, buena y una mala, sino se trata de explorar en nuestra mente y ver eh, por qué tenemos ese sentimiento hacia esa persona. Y ahora piensa en alguien hacia que, hacia quien tengas sentimientos más neutrales o una cierta indiferencia o apatía. who so just Quizás algún desconocido que te encuentras en la calle. and ask yourself why am i so indifferent or apathetic towards this person y pregúntate por qué te, siento esa indiferencia o apatía hacia esa persona Open your eyes. Abre tus ojos. So, why are you attached to those friends or relatives? What did your mind say? ¿Habéis visto eh, qué es lo que hice tu mente cuando siente apego hacia esos amigos o familiares? Lo habéis visto. Yeah, I'm asking you. <laughs> os está preguntando ¿qué, qué os ha dicho vuestra mente cuando eh, contempláis a esos amigos o familiares hacia los que sentís apego. Yeah. ¿Cuáles son las razones? Why is... Because they satisfy with what I expect from them. Yeah. Okay. Porque son generosos, mm -hmm. amables. Else? I no hacen lo que yo also uh, sometimes with them I suffer because they don't do what I want they do. Yeah. But why are we attached to them? Yeah. estamos apegados a ellos. Yeah. Cause, cause they, when they do, do what you want them to do. Right. Yeah. Porque nos nos apegamos cuando ellos mm -hmm. eh, sí satisfacen esas expectativas, hacen lo que nosotros queremos. Yeah. Gabi? It is difficult to contemplate the impermanent nature of those people that we feel attached. Definitely. Si, yeah. si, claro. mm -hmm. Okay. Now think about the person that you don't like, that you have an animosity towards. Why You y ahora piensa mastery. en la persona que no te gusta, hacia la que sientes como animosidad. Eh, ¿Por qué eh, sientes ese rechazo o esa energía hacia esa persona? A ver, Miguel, ¿qué quieres decir algo? Because that person possesses o has something that I thought eh, I should have. Mmm. Okay. Mm. ¿Y tú Miguel ¿que estabas diciendo algo? Yeah. ¿Mande? Que te sacan Because they those people uh, see your faults. You are called by them. They do just the opposite of what you want. Mm. Okay. Because I don't like how they are. Yeah. Okay. Because they ignore me. Mm. <laughs> it's interesting when I said, Why are you attached? You didn't speak so freely. <laughs> Es interesante, porque cuando has eh, pregunta sobre el apego, no es que ya os haya soltado mucho. Pero, sin embargo, ahora cuando nos soltamos por las razones de por qué sentimos esa animosidad, todo el mundo tiene algo que decir. Ok, Now, what about, um, the indifferent person? You know, ¿y qué la persona bueno, stranger, respecto a la you... persona eh, que os resulta indiferente, eh, ¿qué es lo que habéis descubierto? Sí, yeah. you indiferente? porque tenemos, somos de no nada de because they don't know anything about me i don't know anything about them mm -hmm. no mí uh, are not uh, linked link with the with me yeah. and mine yeah? yeah have nothing to do with me what did you say Because we, eh, eso, eh, porque no necesitamos yeah. nada de ellos. Okay, so in this discussion here, what word do you keep hearing? Y en esta discusión que estamos aquí hablando, qué palabra escuchamos que se repite? Mi, ¿no? Yo, yo, mi, yeah, yeah. So all this stuff centers around yo. Entonces todo esto, como veis, está eh, basado en yo, en mí. El centro del universo. ya <laughs> yeah. nice Entonces, si la gente, eh, si yo agrado a la gente, si son agradables conmigo, entonces ellos por su lado, los vemos como algo fantástico. Si las personas son malas con nosotros o si tienen algo que no tenemos, entonces, pero si no me Perhaps. tratan bien o si tienen algo que yo no tengo, etcétera, entonces, y si no nos afectan de una u otra forma, ya. Yeah. So all this judgment and discrimination is centered on, on yo on me. Entonces, toda esta mm -hmm. discriminación y todos estos eh, juicios están basados en uno mismo en yo. Mm -hmm. okay. But we we don't usually see that and instead we think this person has so many good qualities from their own side. And that person has so many rotten qualities from their own side. <laughs> Pero normalmente no nos damos cuenta de eso, al revés. Lo que vemos es que esa persona tiene tantas buenas cualidades en sí mismo, o aquella otra persona tiene todas esas malas cualidades. And the stranger, they're not even like a sentient being, they don't have feelings, they're just. things that i have to navigate around to get what i want y los extraños pues son como algo alien para mí que no tienen ni sentimientos algo, algunos con los que me tengo que encontrar eh, para desplazarme pero que no tienen nada que ver mm -hmm. so all this appearance of friends enemies and strangers and all of our emotions of attachment and, aversion and apathy are all created by our own mind. entonces todas esas eh, sentimientos y esas eh, distinciones que hacemos entre amigos, enemigos, extraños y todas esas emociones que surgen en base a esa discriminación, todo eso es algo que es nuestra propia mente la que lo crea. And the criteria our mind uses is

Yeah, yeah, it's kind of amazing, isn't it? You know, when es you really look at no? it for what it is. Cuando empiezas a darte cuenta de, de lo que pasa. Yeah, it's really rather shocking, rather embarrassing, isn't it? Yeah, it's embarrassing. Who wants to admit to anybody that, you know, I judge you based on how you act towards me? Quién es capaz de admitir públicamente de que yo te juzgo en base a cómo tú me tratas. Yo no quiero ser la persona que diga eso, ¿no? O que haga eso. I am. Pero lo soy. ¿Entonces? Pero tenemos elección. Queremos continuar en esa línea o queremos cambiarlo. Yeah, can I take the yo, the me out of all of this? Quiero sacar de todo esto el yo, el mí. And can I just look at their sentient beings y contemplar al otro, que son seres. Yeah. they're just sentient beings who want happiness, who don't want to suffer. Que quieren felicidad y que no quieren sufrir. They're just like me. Y que son como yo. Yeah. No different. No son and not very different from each other, actually, in wanting happiness, not wanting suffering. So, why should I discriminate amongst them? Entonces, ¿por qué debo yo entre ellos? Yeah. Not a very good reason to discriminate among no them. tenemos realmente una buena razón para hacer esa discriminación except excepto en cuanto a cómo ellos eh, se relacionan con el centro del universo y no parece es un criterio muy apropiado no okay. So this is something to really spend some time on in your meditation, you know, this afternoon. Mm -hmm. And vale mm -hmm. yeah. yeah, and so really practice, you know, as soon as our mind starts judging somebody and having expectations, you know, criticisms, critiques... Y que realmente practiquemos y tan pronto descubramos en nuestra mente cómo empieza a discriminar, a juzgar, a diferenciar, que nos demos cuenta que okay, no son tan diferentes, quieren ser felices, no quieren sufrir. Mm. You think you can do that? ¿Podéis hacer eso? Yeah. Yeah, for strangers. Yeah, I can kind of do that for people I'm attached to. Y bueno, sí, quizás con con los extraños o con las personas que con las que tenemos apego podemos hacerlo. But the people who harmed me never. Pero con esos que me han ofendido, jamás. <laughs> <laughs> yeah, they may want happiness. They may want to be free of suffering. But I want them to go to hell. Eh, eh, querrán ser felices, eh, no querrán sufrir, pero yo quiero que se vayan al infierno. Yeah, huh? Yeah, right. They merecen, eh, por cierto. Yeah. It's not just my emotions and my opinions. No It's es mi es que se lo han ganado. Yeah. After what they did, porque por lo que han hecho, imagina. Yeah. They deserve it. Se lo merecen. And that will teach them a lesson. Y además así aprenderán una lección. Yeah. Then they'll know how I felt. Y entonces se darán cuenta de cómo yo me siento. Pero yeah. right? nice, soy una persona tan amable, tan dulce, tan yeah. bondadosa I don't wish anybody harm. que yo no deseo el mal a nadie. Except that one. Except that Yeah. <sighs> Our minds are so funny, aren't they? Nuestras mentes son they are so strange. Tan raras. Yeah. So those people that you can't stand, personas que no podemos soportar, or, or the people that you're afraid of, O esas personas a las que tememos. Okay. what i find very helpful regarding them is to think that they're somebody else's child. and all parents love their children. Y todos los aman a sus hijos. and that person was once, you know, a young child. And their parents just adored them. Y, y esos padres eh, pues aman a, a ese niño, a, esa, a ese niño cuando nace, mm -hmm. en su, al comienzo. Okay. So George Bush was once this adorable baby. George Bush eh, sería uh -huh. un niño adorable. Yeah, and Donald Trump The two Trump. of them together. Oh, how también, y los dos tan <laughs> You know, something to break us out of our stereotypical mind. Yeah, remember, jihadi John, the guy who used to cut off everybody's heads? No. Eh, bueno, maybe yeah? I don't know the name. the, the guy from ISIS. Remember? Ah, sí, 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 sí. Yeah, who used sí, to cut sí, off sí, people's sí, sí, heads sí, sí. And, and you know, they videoed it sí, and sí, 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 would... sí. Sí, sí, and yeah? os acordáis de ese, ese chico del ISIS que era el que decapitaba a la gente y luego cogía la cabeza del personal? Yeah. sí, was once an adorable little child. Pues Era un niño adorable en un momento para su mamá. Yeah. <laughs> yeah? But they haven't always been who they are now. No han sido siempre como son ahora. And they won't always be who they are now. Ni siempre serán como son ahora. Yeah. So can we expand our viewpoint to be able to see them in a different way? Yeah. And can we wish them well? ¿Y si les podemos desear bien? because clearly people who act like that have some very intense suffering. Yeah They put on this big show like, you know, I'm so powerful, I'm so this and that. But you know, people don't act that way. Unless they have some intense suffering inside. Eh, se meten en esa película de mostrar lo grandes que son, lo poderosos que son, etc. Pero alguien no monta toda esa película si no está teniendo algún problema muy serio interno. Yeah. So can we look at those people and have some compassion? Entonces podemos eh, contemplar a esas personas y desarrollar una cierta compasión. Mm. Okay so if we can kind of you know make uh, things more equal in terms of emotionally how we look at people who are friends enemies and strangers yes yes equilibrada entre los amigos enemigos y extraños. then it becomes much easier to love all of them because Yes. fácil poder amar a todos ellos. Yeah, because we because Y simplemente tener buenos sentimientos hacia ellos, pues porque son seres como nosotros, porque existen, no por cómo son. Mm -hmm. So there's a few minutes for questions. Entonces tenemos unos eh, momentos en los que podemos hacer ahora preguntas eh, o, o comentarios respecto a todo esto. Algo que queráis que se... A ver, micrófono. Estamos viendo todo desde el punto de vista de una persona, del yo. Individualmente. Entonces, eh, desde el punto de vista de la comunidad, del de grupo de gente, mm, sería diferente porque, por ejemplo, una persona que entra en la GOMPA con zapatos es algo que no es correcto. Pero no es correcto no porque a mí me afecte, de que me está molestando, sino que no está cumpliendo con las normas establecidas. Entonces, veo que es preciso que haya una. Mm, como, como unas reglas o unas normas eh, para el grupo en general no, no para cada persona mm -hmm. me explico? más o menos yo, <laughs> yo lo intento vale entonces sí. <laughs> uh, for example uh, how we you plan, you expose the subject is everything regarding uh, how we feel uh, regarding one person right mm -hmm. but uh, regarding the community There should be certain rules that we have to respect. For example, if somebody comes here with shoes in the Gompa, of course, this is something wrong uh, because uh, uh, the rule says you cannot come here with uh, your shoes. And then you can affect if you, if you do something which are not. Uh, um, I mean, if you break the, the rules somehow, <laughs> then. Uh, we, can, we have to have some rules how to behave mm -hmm. one or another. Mm -hmm. Y la pregunta sería, más o menos he traducido creo, pero dime sí la que pregunta. Es, es una falta objetivamente, yeah. no yeah. que afecte a un, a un yo en concreto. A mí si se da, por ejemplo, such a behaviour like that is a is a mistake, objective mistake from the side of the person. Mm. No because that affect to me, mm -hmm. that is a mistake from the person because It's not the right behavior. More or less, I express. Yeah. Okay. Okay. So there's a, a few things here. Okay, unas cuantas yeah. a tener en cuenta. okay. One is okay with the example of wearing shoes. Uh, we made the rule, didn't we? Vale, entonces, por ejemplo, hay varias cosas a tener en cuenta. Eh, respecto al ejemplo que tú dices, de la persona que entra aquí con zapatos, en primer lugar somos nosotros los que hemos puesto esa regla. Okay. so it's a rule that we all agreed on. Does that mean it's now cast in concrete? Eh, es decir, esa es una regla en la que todos estamos de acuerdo en, la, en respetarla, pero es algo que sea concreto, que exista por sí mismo. Yeah, is wearing your shoes in the in the meditation hall, you know, negative from its own side? Is it? An es algo el llevar deed? zapatos aquí en la gompa es algo que por su propio lado sea negativo? No, it isn't. Yeah. Are there any of us here who's never broken a rule? <laughs> <laughs> pues no, no es negativo. ¿Hay alguien aquí que nunca haya eh, transgredido una regla? Yeah. <laughs> okay, so we've all broken rules. Todos uh, hemos transgredido reglas. Okay. So, yeah, so those things happen. Does that mean that we need to get angry at the person who breaks es okay the okay. Esas cosas pasan, pero eso significa que yo me tenga que enfadar porque esa persona se comporta de esa forma? No. Yeah. You know, we can say we made an agreement not to wear shoes in the meditation hall. Could you please take them off? And there's no anger or hatred or prejudice or anything. Podemos simplemente decir a la persona, decir, bueno, aquí respetamos el entrar sin zapatos. Eh, ¿No te importaría también respetarlo tú, sin necesidad de juzgar o rechazar a esa persona? Es decir, que no tenemos por qué enfadarnos con los que transgreden la norma. Puedo hacer otra preguntita? Yes. sí. El ejemplo que hemos dicho esta mañana sobre que si alguien me dice que tengo cuernos como no tengo, pues no tengo por qué enfadarme. Uh -huh. Entonces, el, la relación que yo tengo con esa persona, ella me ve que sí que los tengo. A mí me afecta porque si me ve así, me va a tratar como que sí los tengo. Es decir, cuando en nuestra relación vayan saliendo casos, por ejemplo, me dirá... Ay, he comprado sombreros, pero para ti no, porque por tus cuernos, que no te hace falta. O, por ejemplo, me dirá, eh, vamos a, a tal sitio, ah, no, tú no, que la puerta es pequeña y por tus cuernos no... No a caber. No, no, claro, es que me los ven, entonces eso a mí me afecta. Y uh -huh. en cómo, cómo puedo yo relacionarme con una persona que está equivocada... Okay, regarding the example you put this morning, that there is no reason to get angry with somebody that, for example, uh, that person see that we have horns. No, mm -hmm. if we don't have horns. Why to get angry? But I, I don't really know because for that person, she, she or he really sees that I have horns mm -hmm. and then that person treat me in that way for mm -hmm. example that person maybe buy a hat I said, oh, for you not because you have horns. <laughs> or, uh, for example, that person said, oh, we go to a party, but she, the person said, oh, you cannot come because the door is very narrow and your horns cannot go through. <laughs> then, and then that person treat me like that. Then that means that affects me. Then I, I don't know how to relate with that. Yeah. Why do you need to get angry because somebody treats you like that? Bueno, ¿y por qué tienes que enfadarte porque alguien te trate así? Porque no, no me ve a mí, a mí realmente sabiendo a otra persona. Es igual como si me considera un hombre. No, perdona, pero te estás equivocando. Soy una mujer, entonces no me trates con una cosa que no soy. Yeah, because that person is not uh, really contemplate me, is watching and related with another person, but which that I am not. For example, I'm not a man, and and if that person thinks I am a man, is treating me in a different way. Yeah, uh, but why do something. you need to get mad? Bueno, Because pero, he's doing that. pero a pesar de, sorry why? Sorry, why do you, need no, yeah, no, why no, do you need to get mad? No, necesito, no, mad. no, lo necesito, pero eh, no cuadras o sea, <laughs> no me siento bien si una cosa no cuadra. Yeah, but I don't feel well sí, pero aún así, <laughs> ¿por qué tienes que, <laughs> tiene que desequilibrarte eso? No, realmente no, no tendría que desequilibrarme tanto. Bueno, ya es porque we expect something else. No? Uh, ya, yeah. <laughs> maybe, ¿no? Que digo yeah. que, que quizás nos molesta tanto porque obviamente lo que esperamos es que me trate de acuerdo a como yo quiero que me traten, ¿no? Sí, Seguramente, así es, así es. ¿no? Sí, sí, sí. ese tipo de cuestionamiento es exactamente lo que yo me cuestiono a mí misma. Yeah. when i'm mad at somebody i say okay why why do i why am i mad well they did that yeah they may have done that but why am i mad well because they did uh. Yes, it's true, but why am I mad? Well, because they're treating me like Well, that's true, but why am I mad? Es decir, cuando me descontrola, ¿no? El que alguien me trate de una determinada forma, digo, bueno, pero ¿por qué te descontrola tanta? ¿Por qué te enfadas? Bueno, pues por esto, por aquello y lo más allá. Bueno, sí, vale, pero ¿por qué a pesar de que te trate así tú te descontrolas? Bueno, pues por esto, por aquello y lo más allá. Es decir, y se continúa eh, preguntando que qué razón en realidad hay para que eso te descontrole? Yeah. All these things may be going mad, going on, but why do I need to get mad at them? Pues sí, es verdad. Pueden estar todas esas cosas presentes, pero qué necesidad hay de que yo, de que eso a mí me desborde. Yeah, is there someone or something forcing me to get mad? Hay algo o alguien que me esté forzando a que yo me descontrole. Yeah, is that the only possible? Emotion I could feel in esa es la única emoción posible que yo puedo tener no yeah so something's going on with me Entonces, algo está pasando me mí yeah, you know, es decir es mm -hmm. algo que yo estoy haciéndome estoy permitiéndome el desbordarme el descontrolarme yeah. I mean even somebody's trying to kill me why do i need to get mad at them incluso aunque alguien intente quitarme la vida por qué tengo que generar ese enfado yeah. it's a very interesting Question, a very thing to do with your mind, es una you know? pregunta eh, interesante, eh, a, algo a cuestionarnos continuamente. Por qué necesito enfadarme. Thank you very much. Cortate los cuernos y así no tenga problemas. Sorry. No I just tell her that maybe she can cut the horse. <risa> <risa> A ver, estaba y luego sí. Hablando sobre la cuestión de esta mañana eh, y hablando en el espacio de relaciones personales donde hay aprecio, donde hay cariño, uh -huh. en un nivel o en otro, eh, ¿no sería conveniente aceptarnos que la otra persona y nosotros también en determinados momentos poder expresar toda la parte negra que llevamos dentro porque realmente cuando se expresa y sale toda la parte negativo detrás de eso vuelve a aparecer el amor y el cariño y el aprecio okay. eh, eh, the of this morning of anger that eh, normally especially, eh, with the people that we care more is the ones mm -hmm. that we, express no our frustration then mm -hmm. he questioned if maybe it will be good to really let go and open and express all our frustration uh, because after maybe we express all this later on we can uh, it comes all the love and care that we have for the other mm -hmm. person okay. mm. so let's reverse the situation so somebody who loves you a lot but also has a lot of negative feelings. Vamos a darle la vuelta. Es decir, alguien que te quiere mucho, vale, pero que a la vez tiene muchos eh, sentimientos negativos hacia ti. And they unload all their negative feelings to you. Y entonces te los vomita todos, te los suelta a todos. You did this. You did that. I can't stand you. You make me feel this. You're totally incompetent. All that stuff they pile on top of you. Hiciste esto, hiciste aquello, no me, eh, no me trataste de esta forma, etcétera, etcétera. Y, y empieza a acusarte de todas esas cosas que no le gustan de ti. Y después de, de todo ese torrente de abuso hacia ti, te dice, pero te quiero. How are you gonna feel? ¿Cómo te vas a sentir? Exactly. I speak about the possibility to accept therapy yeah, but but when somebody talks to you that sí, way, pero ella not you talking to them and then expressing it, them talking to you sí. and then saying. No no, no, él él dice dice sí, pero es que claro luego al final pues vale puedes reconocer que hay amor, pero dice no no, eh, centrate en cómo te sientes tú cuando te vomitan toda esa negatividad y te dicen sí sí, pero te quiero mucho, pero te han soltado todo lo que han podido. ¿Vas a ser capaz de escuchar que el otro te dice, no, no, yo realmente te quiero mucho después de las tres horas que has estado eh, eh, vomitándote? <risa> <Sorry>. <risa> Intentar tú aceptar algún tipo de terapia dentro de las relaciones, de cambiar la forma en que nos relacionamos y aceptar esa parte también. No, he says somehow that uh, in our relationships, uh, we have there's kind of some therapy of accepting the others with all the negativities also mm -hmm. of the other person. Mm -hmm. no? Even if the, that bad behavior, okay, accepting also that negativity. Más o menos, lo que quieres decir? a problems? Es una terapia que realmente la gente utiliza para curar a otros de sus problemas? <laughs> That's right. <laughs> You're right. <laughs> ah, espera, el micro, perdonar, el micro. No, no, es que es para las grabaciones que quede Sorry. bien, ¿eh? eh yo intento eh, encuadrar eh, las relaciones dentro de nuestro campo real de posibilidades. Es decir, generalmente no estamos en la compasión, es decir, porque es un estado muy elevado de ecuanimidad y de sentimiento. Normalmente nos movemos mucho más bajo. voy por partes, ¿vale? That, uh, I mean, to feel compassion will be nice y to feel equanimity nice, but our reality is that this is quite far away mm -hmm. Sigue. Mm -hmm. dentro de ese encampio, campo emocional y de conciencia normalista que tenemos intuyo que si nos aceptamos en determinados momentos expresarnos mutuamente realmente lo que sentimos luego de eso hay un movimiento liberador y el, y el sentimiento de amor vuelve y de aprecio Then, vuelve a aflorar. I mean, if uh, we, the, 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 the two people, if they allow uh, each other uh, to express uh, how they feel, how they are, even with those negative energy, uh, that will be good base to for later on to grow, uh, to let the love grow. Good luck. <laughs> oh, qué buena suerte. In Another Way. Eh, es una historia budista. Uh -huh. Un turista entra en un templo budista y ve a Buda uh -huh. con su cara pacífica y perfecto estado. Uh -huh. Un monje lo observa y el turista está una hora mirándolo. Se acerca al turista y le dice: ¿Qué ves? Le dice la perfecta ecuanimidad de esa imagen. Entonces el, el monje coge al turista y lo lleva por la parte detrás de la estatua uh -huh. y la cara se convierte en un demonio. Uh -huh. Y le dice, las dos caras forman nuestra identidad, uh -huh, uh -huh. obsérvalas y no te apegues y rechaces a ninguna. Okay, he to, yeah, see, ¿Algo eh, más? No ha terminado, oh, sí, vale, vale. traduce, traduce si quieres. Él uh, he he, he, he one uh, uh, story. a tourist is uh, watching uh, buddha's face and um, for an hour just watching the buddha's face and then a monk he says oh what are you watching and he says oh that perfect equanimity on that mm -hmm. face and then the monk takes that person go behind and then show a breathful aspect of the buddha and then Demonio. Or, uh, like a demon like mm -hmm. a demon not a breathful aspect yeah mm -hmm. ¿Y entonces algo más has terminado de sí, que sí, sí, de que observe las sí, dos. Sí, sí. Oh, sí. Please, la verdad así amplíe a ver sí sí sigue sigue las dos caras de las dos las uh, dos forman uh, parte these, de nuestra... dice the demon and the good are the same two kinds of the of our nature two sides of the coin no te aferrales y no te apegues yeah, ni lo chases don't be attached to anything or not to reject anything entonces the cuestión. es posible sanar nuestras relaciones sin entender la vacuidad o la impermanencia? ¿Es posible curar nuestra relación sin entender la impermanencia y la emptiness? ¿Cómo está esa pregunta con la historia? Es que, <laughs> <laughs> es que eh, lo que no acaba de darse cuenta es cómo esa pregunta que acabas de hacer ahora ¿qué tiene que ver con la historia que nos has contado de, de, de lo bueno y lo malo. En el sentido de que para mí el monje le está diciendo trasciende tus sentimientos y, y realiza tu verdadera identidad. Bueno, y la pregunta de, concreta, vamos a ir al grano. Podemos sanar nuestras relaciones que dependen de un ego, y el ego siempre es cambiante, y el ego siempre será conflictivo, sin entender o, o realizar la vacuidad del ego. I try, but I really not sure if I can. Eh, es que no sé si lo. Tú lo puedes hacer en inglés, que te juro que yo no lo logro Seguro de que verdad no. ahora ya. Yeah. Uh, Because somehow, I mean, he said that somehow eh, we have to accept. Eh, a ver si soy capaz. Tú me entiendes más o menos mi inglés malo, me entiendes, yes, vale. Sí. Entonces somehow. In order to transcend our ego, which is the base of all the problems, mm -hmm. we have to accept the good qualities and the, the good side and the bad side. Estás diciendo algo así? Tenemos que aceptar el lado bueno y el lado malo para transcender el ego. Estás diciendo algo así? Sí. The question I will try it will be: uh, Can we? Um, And era Heal, healing. healing our mm. relationships without uh, <coughs> transcending our ego. Without transcending our ego. No, I mean, in, uh, how can we uh, have a good relationship with others without transcending, without overcoming our ego? Well, it's going to be hard. Pues claro que no, va a ser difícil. Se yeah. está diciendo de eso todo el rato. Yeah, I mean, so, I mean, what we're trying to do is go beyond all the, the self-centered thought. If I like, I don't like. Precisamente I want, de lo I don't que se ha estado hablando es que tenemos que ir más allá de la actitud egocéntrica de lo que ronda en torno a mí, de lo que me gusta o me disgusta. Eso es lo que ha estado eh, exponiendo. ¿Mm? Ya. Yeah. You know, if to relate this to what you said before, you know, if if you feel that you need to uh, get out all your negativity before you can find the love, then write it down and burn it afterwards. Sí, sí, relacionándolo con la, el ejemplo que tú has dicho antes de que puede ser saludable el expresar toda tu negatividad para luego poder expresar el amor pues entonces ella lo que aconseja es que escribas, enumeres todas esas negatividades y luego las quemes. Yeah, I don't recommend showing it to the other person no or saying it to the other person. No recomiendo que se las eh, sueltes a la otra persona. Yeah, the problem with that technique is the more we put it this way, if you're going to use that technique you have to be You have to not be so involved in your negativity because if you're using that and you're really feeling anger and hatred and belligerence and resentment and you're pouring that out even though you're writing it down, those emotions are not going to get go away. In fact, you're encouraging them. Mm -hmm, mm -hmm. El, el problema con esta técnica es que si uno se involucra con esa. Eh, expresión de, de se deja llevar por esa negatividad la comunica incluso aunque la esté escribiendo en la medida en la que uno se implica en todo ello el problema es que esas negatividades no se desvanecen no se evaporan por el hecho de expresarla o de escribirla sino que al revés las estás como alimentando las estás reforzando Yeah, I'm not saying to suppress your emotions. I'm not saying that because that doesn't work. No, estoy hablando de reprimir o suprimir tus emociones. No estoy hablando de eso. But simply expressing them does not free us of them. Pero el mero hecho de <coughs> indulgir en ellas no eh, las sana, no las elimina. Yeah, there was a therapy a, a while ago where people were encouraged you go out in the middle of an empty field and you scream and swear or you go to a gym and you punch and you do the punching bag mm -hmm. and you know that's getting all your anger and negativity out blah, blah, ah, you know Antigua, So, so you do that but what happens on the day when there's no punching bag to punch, and when there's no field to go scream in, and you've gotten habituated to letting your negative emotions out like that, then what happens? Entonces, eh, antiguamente pues, eh, se había esta terapia de expresar tu enojo, por lo mejor en el gimnasio, golpeando fuerte a, a la cosa esa, o ir al campo, a un espacio abierto y ponerte a gritar, todas las cosas, eh, toda tu rabia. Pero qué pasa el día en que no tienes un gimnasio donde ir, un campo donde ir, y no y no has tenido, no te has adiestrado en, en rebajar esa energía. Yeah. Yeah. Eh, eh, one and two. Okay, and then we'll, we'll have to stop. Un poco en la línea, no sé si se oye. Sí. sí. En la línea de lo que estaba comentando él cuando estábamos meditando con la persona a la que con la que sentimos o por la que sentimos apego. Mm. Eh, yo estaba pensando en mi mejor amigo <coughs> y creo que entiendo un poco lo que él quería decir. Tanto él como yo hemos tenido fases de mostrarnos mmm, lo negativo y enfadarnos y tiempo distanciados. Pero creo que en ningún momento ni él ni yo, y pongo Cuando la mano dices, en el juego, Él es, fuego, es tu amigo, no. Mi amigo, vale. sí. Nunca hemos dejado de querernos. Uh -huh. O sea, yo soy consciente de todo ese lado malo suyo y él me conoce casi mejor que yo. Entonces entiendo, creo que ibas un poco por ahí. Sí, entonces tu pregunta. Sí, eh, nada, simplemente que, quería quería decir que, que mm. entiendo un poco porque mm. ha sido el, el sentimiento que yo he tenido durante la meditación, no. que conozco perfectamente sus cosas negativas y las aceptas. las acepto y, y sé que lo voy a querer toda la vida y él a mí también. Vale, aunque dices conocer y, y él estaba diciendo eh, soltarlo. El sol bueno, vale. sí, también lo hemos soltado. O sea, vale. Entonces, ella uh, dijo que, por uh, ejemplo, en su meditación de equanimidad uh, y uh, su experiencia, uh, ella elegió uh, a un amigo muy cercano y de alguna manera puede entender un poco lo que dice, porque para ella, con esos amigos cercanos, ellos se conocen muy bien, también conocen el lado negativo, And somehow, uh, of course, there has been some periods of distance, but uh, they accept the bad, uh, that bad or dark side of each other, mm -hmm. and then, uh, but even like that, they accept, and that's in, they have very good feelings mm -hmm. among them. Then, yeah. Uh, yeah, accepting that part of each sí. other is very good. It's very bueno el el lado negro de la otra person. Yeah. Claro bueno. But accepting it. Is different than putting on pero aceptar on of the la el lado oscuro de la persona es muy diferente que el expresar o el, de, o el, o el, o eso, el vomitar toda la negatividad sobre el otro. Es diferente. Yeah. El aceptar lo, lo, lo malo del otro es muy diferente de echárselo en cara y dejarse llevar por el enfado hacia claro, el otro. Claro, pero previamente lo hemos lo hemos sacado No, she said that now they accept, but in the past before they vomited, no? mm -hmm. <laughs> Okay, Patty, Patty? Thank you. Sí, yo quería hacer dos preguntas. Puede de ser? Una de ellas es cómo poder trabajar con el apego que que conlleva el victimismo, mm -hmm. y la segunda es cómo trabajar con la ansiedad, enfado que uno puede generar cuando está recibiendo mucha generosidad y no se ve capaz de devolverla. ¿No quieres hacer hacerlo en inglés? Um, no, el victimismo es eso. <laughs> <laughs> so, my first question is um, how we can de deal with the, um, the, feel, the attachment that it becomes in victimism. It becomes. But, uh, no uh, sé cómo se dice victimismo. Sí, pero es que... Pero a, a person, es, pon un ejemplillo. Por ejemplo, de... uh, a, a person, a couple. And the women, for example, uh, mm -hmm. he is attached to the to the husband, mm -hmm. and he's, uh, um, the guy is treating bad the women, but mm -hmm. the women never uh, leave it mm -hmm. because never react. No. Yeah, because he's uh, like with with the person that is totally attached. What I will do if I'm not with him? I have no money. I have no work. So if I'm not with him, what I will do? So, yeah, this this a, a Esa es la base para... Bueno, porque, bueno, ha descrito la pregunta que es básicamente eso cuando, la, eh, por ejemplo, la mujer ¿no? que está a lo mejor muy apegada a su marido y, y su marido no la trata bien, pero la mujer dice, bueno, pero es que, ¿qué, ¿qué otra alternativa tengo? ¿Qué voy a hacer? No tengo trabajo, no tengo dinero, no me queda más remedio que aguantar. No, y, 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 y tomas una actitud víctima del asunto. Entonces eh, eh, venerable dice que es precisamente esa la base sobre la que se establecen los abusos. es okay, what they call codependence. Eh, la, la dependencia, eh? yeah. How You mean situation. somebody else who's in that situation. Y cómo se puede ayudar a la persona a romper con eso. Y creo que ha dicho, eh, no, no sé lo que. Es. Perdona, ¿qué? Con más la misma sí, exacto, que solamente le podrá ayudar a alguien que esté en una situación similar. ¿eh? Yeah. I mean the person has got to see for themselves. That the relationship is not working well. Es decir, es la propia persona la que tiene que descubrir por sí misma que esa relación no funciona. And they've got to develop some sense of self-confidence, which is hard because the key in that kind of relationship is she's lost all of her self-confidence. Y sobre todo eh, es muy importante que esa persona aprenda a confiar eh, en sí misma. Porque aquí el quid de la cuestión es que esa persona ha perdido completamente la confianza en ella misma. Yeah, so you have to let that person know that they're a worthwhile person, that they have choices in life. Entonces hay que ayudar a la persona a darse cuenta de que es una persona con cualidades, que es una persona valiosa y que tiene y que puede elegir en la vida que hay diferentes opciones. Pero es una relación eh, es una emoción muy compleja porque claro que la persona entonces cuando se va se siente culpable. And when she leaves, then he's repentant. And she forgives him and goes back, and then he does his old behavior Entonces, again. Yes, cuando la persona se va, se siente culpable, eh, ve que tiene que volver porque tiene eh, ha establecido esa relación de, <coughs> dependiente. Yes, yeah, so they're gonna need some long-term therapy. Es claro que alguien así va a necesitar una terapia a largo plazo. Yeah and there's you know in the states anyway there's women shelters that will y help en, people en with Estados this Unidos, kind of thing. Y en en 3000 luego hay, hay grupos mm -hmm. de apoyo eh, casas de, de protección para estas personas para yeah. estas mujeres. Yeah very often she'll say but i'm just you know buddhism speaks about being compassionate and i'm just being compassionate and forgiving him. Y, y claro que se puede mal entender algunas de estas personas que dicen bueno pero si el budismo nos habla de ser compasivos entonces yo soy compasivo y le perdono her, no, y le recuerdo cariño eso no es compasión yeah, that's foolishness eso es uh, estar eso es loco hmm? and there's a con question yeah ma question is uh, when someone is so generous with you Así. that um, you cannot know how to uh, give it back that's generosity and then you feel uncomfortable and you feel Like um, angry because you will never give it back. That to that person. So how can, you can you make an example? example, imagine that you are now um, you don't have house, you don't have work, you don't have nothing. So you are living with someone, and mm -hmm. that person is giving you money, giving you the, the house, food mm -hmm. during a long period of time. Mm -hmm. So if you develop the feeling that you need to give it back that mm -hmm. generosity, but you don't know when you will have a job. o si vas a tener casa para ayudar a esa persona, ¿es así? que, ¿cómo puedes lidiar con esa emoción que es como that is like está ardiendo Eso es como un okay <laughs> <laughs> ay Bueno, ella dice que, eh, o sea, ¿cómo, ¿qué podemos hacer cuando a lo mejor eh, estás en una situación en la que estás recibiendo mucho de alguien? Eh, te, uh -huh. Estás recibiendo sustento. Eh, y, y no durante poco tiempo, sino durante un periodo largo, pues estás recibiendo la ayuda de otros, pero tú sabes que te va a ser muy difícil poder devolver esa, eso que estás recibiendo del otro y claro que te sientes mal porque no, no ves que vayas a tener salida o poder eh, devolver todo eso que recibes del otro, te sientes mal. Entonces estás diciendo como que te sientes obligada respecto a la generosidad que has recibido de la otra persona. ¿Y el que tú te sientas obligada de responder a esa generosidad es algo que viene por tu lado o es algo que te dejan caer? <laughs> both mm -hmm. eh, eh. sides pues <laughs> <No>. <laughs> okay if, if, it's, if it's coming from your side then you know then you just have to say look this is the situation i'm in this person is ta <coughs> taking delight in giving to me they're not asking for anything so i can accept Entonces, si and later on, you know, do what I can, pass it on to other people, Entonces, pay it por la parte forward. que nos corresponda de que venga eh, de que nos sintamos así por nuestro lado, ¿no? Pues bueno, se trata de darnos cuenta de que sí somos recipientes de esa generosidad, eh, regocijarnos pues por eso, por poder ser recipientes de esa generosidad y bueno, pues tener ese deseo de que cuando podamos poder hacer algo por la persona. Yeah. If the other person is dropping all sorts of hints that you know i'm doing so much for you and i have some expectations of you giving to me in return then i would uh, try and speak either i would try and speak frankly with the person about it or i would try and seek a different situation there is si, si la situación es de que vale la persona nos está, diciendo, bueno, eh, te está dando pistas no es decir, Eh, espero algo a cambio, espero que todo esto me lo devuelvas o lo que quiera que sea, pues creo que entonces yo lo que haría es hablar con franqueza con la persona, saber realmente qué es lo que hay y o buscar eh, cambiar esa situación. Okay. So we're gonna take break now. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa ahora. people to now. Y ahora se va a hacer lo de firmar, lo que os había dicho los libros. Eh, los puedes traer, están allí. Las personas que habéis comprado los libros, ahora ya los va a firmar en yeah. este que descansito. And then you'll come back and. Do a meditation y luego session. a la vuelta del descansito eh, haremos una pequeña meditación. Eh okay. We bring the books here, ¿vale? right? Sure. Uh -huh. yes. Yeah. Yes, she's bringing. Patty, if somebody, can I borrow your pen? Yes, yes, yes. A ver si escribe bien.